Hola, muy buenas noches, amigos de Juan Casoncón. Hoy es viernes 12 de marzo y como estamos acostumbrados los viernes, pues tenemos nuestra charlita de baile, pero esta vez va a ser en otro formato. Hoy vamos a hablar un poquito de baile, de música, de salsa y también de libros, de literatura. Y tenemos hoy a una chica que es escritora y va a presentar y nos bueno, va a hablar un poquito de su libro Cayena Pura. Aquí tengo yo mi ejemplar, que está muy bien. Y ella nos va a hablar un poquito, pues, de eso, del libro y de su trayectoria y de muchísimas más cosas que ya le iremos sacando y que ya hace, que ella todavía no sabe lo que le vamos a preguntar. Así que va a ser todo muy, muy show. Entonces, recuerda siempre que estamos en tu canal de Facebook y estamos también en el canal de YouTube, que para que estés enterado de todas las cositas que hacemos durante la semana, pues le deja like y te suscribas con la campanita en el canal de YouTube. Y bueno, aquí les dejo sin más con Guayalmina Pedraza. Muy buenas noches, Guaya, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Juanca. Muy bien. Muy ¿Con frío o intrigada sin me frío? tienes. Te No, tenía aquí se está intrigada, estupendamente. Porque como has pues. dicho que no sabemos, no sé lo que me va a preguntar, estoy ahí súper expectante. Tú no te preocupes que no te voy a hacer el pino puente ni nada, ¿sabes? No te preocupes por eso. Pero pasar el Bueno, examen. sí, yo después te doy la nota al final. Bueno, como siempre yo hago, le hago una pequeña introducción con el invitado, pero siempre me gusta que el invitado pues se presente y en este caso, pues, ¿quién es Guayarmina Pedraza? Bueno, pues soy una mujer de andaluza, de madre canaria, actualmente resido en Gran Canaria desde hace unos años. Si te digo que me dedico a escribir solamente, te miento, pero bueno, actualmente estoy promocionando mi novela, Cayena Pura, soy escritora en ese sentido. Pero también he hecho y hago muchas otras cosas. En los últimos años me he dedicado al mundo del marketing, he trabajado en banca, he trabajado en cooperación internacional y he vivido por el mundo. Bueno, también soy música y una mente inquieta. Sí. Bueno, ¿y qué palabra utilizarías para definirte, Guaya? Pues yo creo que apasionada por la vida. Sí. Bueno, y con esa pasión que tienes por la vida, nos vas a contar un poquito ahora de los proyectos que tienes en presente, que en este caso es la promoción de tu libro, Cayena Pura. Cuéntanos un Sí. poquito de qué va el libro y y cómo va. Pues mira, actualmente, como bien dice, estoy centrada en la promoción del libro. Lo publicamos hace un mes con Canaria eBook, que es mi editorial, y hemos estado haciendo mucha promoción aquí en la isla. Ahora viene un poco Península, también el resto de islas, que también estamos esperando un poco a ver qué pasa con las restricciones que tenemos por el tema del COVID. Y bueno, proyectos siempre hay muchos, pero por el momento centrada en digamos, este hijo que acabo de dar a luz y a la espera de que mucha gente lo pueda leer y disfrutar. Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito de qué va ese hijo tuyo. Pues yo viví un par de años en Colombia, estuve trabajando en la ciudad de Cali. Tuve la suerte de poder trabajar también en zonas rurales. En la época en la que ya se estaban negociando los acuerdos de paz de La Habana y la firma del acuerdo estaba muy cercana. Entonces tuve la suerte de vivir en un país en el que se respiraba una cierta incertidumbre porque no se sabía lo que venía después de muchos años de conflicto armado, pero también se respiraba esperanza. Entonces, como de aquella época me traje muchas vivencias, quise plasmarla en un texto donde se respirase esa incertidumbre que vivía la sociedad, esas opiniones que había contrapuestas a favor de los acuerdos y en contra también. Y quería también, porque tuve la suerte de vivir en una ciudad como Cali, que es una ciudad muy musical, que es la capital mundial de la salsa,
y quería mostrar también cómo era el ambiente en la ciudad en contrapunto con cómo era el ambiente en las zonas rurales, ¿no? Donde el conflicto se había sentido mucho más fuerte. Entonces, en Cayena Pura hay una mezcla de historias que se van entrelazando y al final confluyen en una sola, y va constantemente del campo a la ciudad en un país como Colombia, que es intercultural, diverso, musical, alegre, intenso también, y hay mucha naturaleza, hay música, hay amor, hay erotismo, política, en fin, hay muchas cositas. Bueno, y como tú bien comentaste antes que habías estado viajando por el mundo, me imagino que tú has estado también en Colombia. ¿Y ese personaje se basa en tus vivencias o son situaciones imaginarias con algo de vivencia? A ver, la imaginación juega un papel súper importante cuando estás escribiendo, hasta el punto de que se te mezclan las vivencias propias con lo que has imaginado y una vez lo has plasmado ya no sabes si lo que recuerdas he inventado o es realmente un recuerdo en sí. Pero sí que hay vivencia en el sentido de todo el contexto, ¿no? Todo el ambiente que se respiraba en la ciudad y en los recuerdos indígenas y en las comunidades campesinas y afrodescendientes sí que están plasmados de aquellas vivencias. Lo que le ocurre a la chica, que es mi hilo conductor para ir de la ciudad al campo, es imaginar. A mí me hubiese gustado que me hubiesen pasado cosas tan chachis como le pasan a la protagonista del libro. Pero sí que me han preguntado bastante por esto y yo a propósito quise crear a una mujer que viajaba sola a un país como Colombia, que estaba estigmatizado por la violencia, por todo lo que conocemos, ¿no? Narco, también la televisión y la serie en los últimos años han contribuido mucho a generar esa imagen y quería mostrar un poco ese derecho que tenemos las mujeres a poder viajar sola sin que se nos considere vulnerables, ¿no? Porque en el fondo no deberíamos ser más vulnerables que un hombre que viaja solo. Entonces, cogí a un personaje que fuese en femenino y que pudiese ir pasando de un escenario a otro para que a través de sus ojos, que eran los de una persona de fuera, el lector se vaya maravillando y asombrando de todo lo que se va encontrando por allí. Una cosa que me ha resultado curiosa de tu libro es que a medida que vas leyendo vas encontrando unos códigos QR. Sí. Y en esos códigos QR, cuando los descargas, se escucha música. Y no cualquier tipo de música, sino música de salsa. Sí. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Porque yo no concibo Cali sin escuchar salsa. En Cali sonaba la música, además, muy alta, desde por la mañana hasta por la noche. Sonaba desde las casas, te pasaba un coche, un carro, como ellos llaman, y ahí estaba la música también, desde cualquier bar, en los bailaderos, que en Cali se sale a rumbear todos los días de la semana. Y claro, cuando yo pienso en la ciudad de Cali, me viene automáticamente salsa, y no salsa cubana, me viene salsa caleña, que es la salsa que se baila allí, que es una salsa muy arrebatada, que se baila muy deprisa. Y quise de alguna manera meter al lector en ese ambiente, porque mi manera de escribir es muy descriptiva y quería que no solo se llevara en la sensación de lo que leían, sino que también pudiese leer escuchando, ¿no? Y si alguien está leyendo y empieza a mover los pies al ritmo de 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso ya que sería el sumum. Qué bueno. Y al igual que la protagonista, ¿también estuviste en Cali aprendiendo a bailar? Sí, de hecho yo me quedé en Cali porque empecé a aprender a bailar. Te cuento un poco, en un momento de mi vida, yo trabajaba en banca y decidí pues darle un giro a mi vida porque llevaba muchos años haciendo lo mismo, me consideraba joven como para poder experimentar otras cosas y dejé mi trabajo. Y dije, vale, me voy a dar un año sabático y me voy a ir a viajar y a pensar, a ver, esta cabecita, en qué proyecto se quiere centrar, ¿no? Entonces me fui para Latinoamérica porque siempre había leído mucho a escritores latinoamericanos y quería, pues, rodearme de esos paisajes, inspirarme para escribir yo. Y llegué a Cali como había llegado a otras muchas ciudades, a conocer, a irme de la ciudad también al campo, a la naturaleza. Y estando allí, yo llegué un lunes, llegué a un hostel,
allí por la noche no había nadie, yo pensé, ¿qué pasa aquí? Al día siguiente lo mismo, no había nadie por la noche y ya me fueron contando que la gente allí salía todos los días a bailar, pero no a emborracharse, sino a bailar, a sudar y a... Y claro, yo pensé, pues, ¿cómo voy a conocer yo esta cultura si no sé bailar? Entonces me apunté a unas clases de salsa y aquello me enganchó tanto porque me encanta la música y empecé a ver que mi cuerpo en movimiento, pues, que se veía bonito y que era súper... disfrutaba muchísimo, que decidí quedarme más tiempo y como me quedé, empecé a bailar y aquello me fue enganchando, pensé, bueno, ¿y por qué no me quedo un tiempo aquí trabajando? Y eso llevó a conseguir un trabajo y quedarme un año más allí. Sí, fue una experiencia muy, muy interesante, sí. Y bueno, y una vez viniste para acá, ese gusanillo que tenías tú por el mundo del baile, de la música latina, te llevó hasta un local a trabajar en él, ¿no? Sí, sí. Como te he dicho, yo he trabajado en un montón de cosas y en aquel tiempo en el que estaba recién llegada a la isla, yo tenía muchas ganas de seguir, echaba mucho de menos, venía directamente desde Cali, echaba de menos la salsa, echaba de menos bailar, pero sobre todo echaba de menos escuchar. Y eso que aquí se escucha también bastante música latina y tenemos una comunidad latina muy grande. Pero descubrí el malecón de La Habana y descubrí a un grupo de cubanos que se llama Son por Tres, que tú conoces bien. Y aquello dije, hay música en directo todos los días. Y yo pensé que voy a ser viniendo aquí todos los días. Digo, pues me pongo a trabajar y así lo escucho mientras trabajo. Y estuve un tiempo allí y fue una experiencia también maravillosa, sí. Qué bueno. Sí, no, la verdad sí. Es que todos los componentes de Son por Tres son gente espectacular dentro y fuera del escenario. Sí. Y además son unos pedazos de músicos como la copa de un pino. Sí. Y ya te digo, era otro tipo de salsa porque era salsa cubana, pero igual de linda y aprendí también, ahí abrí también a aprender otros pasitos de salsa cubana, que yo venía con mi ritmo arrebatado y pude parar un poco, a ir más despacio, a mover un poco la parte de los hombros y fue una experiencia muy linda, sí. Y bueno, y con ese ímpetu musical que tú tienes, también tú haces música. O sea, sí, tú eres música, como bien dijiste antes, pero ¿qué tipo de música haces? Porque no harás salsa. Ojalá. No, yo toco el clarinete y también el saxo alto. De hecho, el saxo alto empecé a tocarlo aquí, en la fábrica de la isleta. Y sí, empecé porque desde muy pequeñita tocaba el clarinete, pero quería abrir un poco el abanico. Y yo toco con la Gran Canarias Women Band, soy intérprete. Bueno, nosotras, nuestro repertorio va de música clásica a música muy actual. De hecho, el pasado 7 de marzo, el domingo pasado, dimos un concierto en el auditorio que solemos dar todos los años con relación al Día de la Mujer, porque una banda formada exclusivamente por mujeres, es la única banda de estas características en la isla y solamente hay dos a nivel de España. Y creo que también a nivel europeo hay poquitas de estas características. Y lo que intentamos como mostrar es como que el papel de la mujer en el mundo de la música, ¿no? Que durante muchos años pues no se han conocido a directoras mujeres, no se llama compositoras mujeres. Las chicas cuando somos intérpretes se nos suele relacionar con instrumentos como de viento, flautas, clarinetes, no, más de madera, ¿no? No se nos considera como para tocar un trombón, una trompeta o unos timbales. Eso sí, siempre se ha dicho que es cosa de hombres, ¿no? Entonces queremos como mostrar esa faceta que podemos también desarrollar nosotras y sobre todo servir de modelo a todas esas niñas que vienen, que quieren aprender música y que puedan tener un modelo de decir, pues yo puedo tocar la trompeta porque yo he visto a una mujer tocar la trompeta, por ponerte un ejemplo, ¿no? El bombardino, la tuba, el trombón o lo que sea. Entonces, yo soy intérprete de, en realidad, cualquier tipo de música y no toco salsa porque no he encontrado un grupo donde pueda tocar salsa, pero que si no también me iría, vamos. Sí. Claro, ¿y por qué no? Bueno, de hecho, también estuviste compartiendo escenario con DJ Desi, Desi Santana, que también ha estado con nosotros aquí en este programa, haciendo alguna entrevista con nosotros. Y nada, y según tengo entendido, las críticas han sido muy buenas con respecto a la participación y con respecto al espectáculo que dieron. Así que felicidades. El concierto,
Muchas gracias. La verdad que mis compañeras son brillantes y mi directora Pilar Rodríguez, además este año es premio Simón de Beauvoir, por su lucha feminista, por visibilizar este papel de la mujer. Y hubo también dos cantantes. Este año pues tuvimos un formato distinto porque normalmente somos aproximadamente 70 músicas, suele venir un coro de unas 100 mujeres, suele subirse un coro de unos 20 niños, pero claro, evidentemente este año teníamos restricciones, sí, claro. Nivel banda éramos unas 40, claro, el formato reducido, y lo que tuvimos fueron dos cantantes, Beatriz Pérez y Alexa Rodríguez, que interpretaron temas de Tina Turner, Whitney Houston, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Pink. Y era todo en clave femenino, fue muy emocionante. Y en el intermedio, deciré, pinchó también unos temas de música española, pero muy relacionados con la mujer. Entonces fue, aparte de que salió todo muy bien, fue muy emocionante y muy bonito. Sí. Qué bueno, pues me alegro. Sí. Bueno, ¿y qué proyectos tienes a futuro? Porque me imagino que algo en el caldero se irá cocinando, ¿no? Pues mira, Juanca, a mí me encantaría seguir escribiendo y de hecho tengo ideas y tengo material. Lo que pasa que al final la vida del artista, por llamarlo de alguna manera, no es fácil, ¿no? Y mientras tú estás creando una obra, a ti nadie te está pagando por eso. O sea, al final tienes que ir compaginando con trabajo. Yo estudio también y bueno, pero sí que tengo algún que otro proyecto literario ahí, también con Plácido Checa, de Canaria y Book, con mi editor. Y bueno, nos gustaría sacar adelante algunas cositas. Sí. Bueno, y ahora te voy a hacer unas preguntas que me las vas a responder en tus dos facetas. ¿Vale? Una en la faceta de música y otra en la faceta de escritora. En la faceta de música y de escritora, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración? ¿Qué te ha inspirado a dedicarte a la música y a escribir? Vale. Pues esto, al final te voy a contar las dos facetas juntas porque... Ah, mejor. Te cuento, y a lo mejor no tiene una explicación, pero yo se la doy porque creo que va por ahí. Yo nací en una fábrica de cerámica. Mis padres se dedican a la cerámica. Uh-huh. Mi padre es artista, hace tornos y hace unas piezas maravillosas en un pueblo de la campiña cordobesa que se llama La Rambla. Mi madre es isleña, pero se fue para allá, se casó allí, se quedó con él y empezó. Ella tenía aquí su trabajo, pero se mudó con mi padre y empezó a trabajar en la fábrica. Y yo desde pequeñita yo veía a mis padres súper felices, súper compenetrados, trabajaban juntos y haciendo arte. Y a mí eso me parecía maravilloso, pero tan maravilloso me parecía que para mí era algo normal. Yo pensaba que todo el mundo andaba por ahí creando obras y que aquello era una manera de vivir. Luego ya me estampé contra la realidad y dije, madre, aquí no es tan fácil la vida haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero aparte de eso, mi padre era músico y cantaba también flamenco. Y mi hermano y yo, pues claro, de una manera muy natural, nos metíamos en el torno, torneábamos, yo pintaba también las piezas de cerámica, con 8 años ya tocaba el clarinete, mi hermano el trombón. Y de ahí, pues, era tan normal hacer cosas como relacionadas con el arte que, pues, lo de escribir fue como una faceta más. En mi casa se leía mucho y yo de pequeña, pues, me ponía a escribir relatos. Alguna vez los pasé por ahí, amigo, pero ¿por qué esto lo puedes presentar? Y empecé a presentar a concursos y empezaron a ser premiados. Y eso como que la autoestima pues me la fue formando, ¿no? De manera que un día pues me creí que iba a ser capaz de escribir una novela y al final para hacer algo lo único que tienes que hacer es creértelo y ocuparte a ello. Y así surgió todo esto. Pero yo lo siento como algo natural, como un proceso natural de haber crecido en un entorno más que artístico, muy creativo, ¿no? Era como dar rienda suelta a todo lo que se te venía a la cabeza y como al final mi familia pues vivía de eso, a mí me parecía normal. Luego tuve que lidiar con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, publicar un libro bonito pero a la vez duro porque lo que te he comentado antes, tienes que dedicarle un tiempo a escribir que nadie te remunera, tienes que dedicarle un tiempo a la promoción porque si no vende el libro al final no te sirve de nada, pero luego está la satisfacción de hacerlo, ¿no? El que tiene ese gusanillo
lo hace. Y por ahí viene las dos facetas, la musical y la de escritora. Y la de la cerámica que también está ahí. La tengo que explotar más. Sí. Bueno, y volvemos otra vez al tema de la música. Con respecto a la música, una cosa es la música que tú, digamos, creas o en la que participas para que la gente disfrute. Y otra cosa es la que tú consumes habitualmente. ¿Cuál es la música que, con la que tú te nutres diariamente? A mí me gusta muchos tipos de música y para cada, quiero decir, no soy una consumidora de una música X tal, porque al final ya te digo, interpreto desde clásico, luego me voy a bailar salsa, escucho pop, escucho jazz, aprendí o intenté aprender en la fábrica a tocar un poco de jazz con el saxo, entonces un poco un amplio espectro, pero sí que te digo que cuando tengo un día un poquito más de bajón o cuando estoy muy contenta o este año que hemos tenido horroroso de no poder salir a los que nos gusta bailar y tal, a mí lo que me sube y lo que me pone el corazón a mil es una buena salsa. Qué bueno. Sí. Está bien. Y si es caleña, mejor para darle energía al cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, y la salsa cubana también es linda, pero la caleña es que, ya te digo, es muy rápida, tiene mucho ritmo y al final eso es como, no sé, la música es como la expresión un poco, ¿no? De una colectividad, de la alegría o de a veces también del dolor. Y eso se siente, ¿no? El corazón empieza a pitar y los pies se mueven y esa, ese subidón. Sí, la salsa caleña en ese sentido tiene mucha fuerza, mucho empuje. Bueno, ahora viene una pregunta súper difícil. Y es, en las facetas en las que tú has trabajado, ¿cuál ha sido para ti el proyecto más gratificante en el que has participado? Bueno, tengo suerte, te puedo contar bastante. Porque, como te he dicho antes, he hecho muchas cosas en la vida, porque soy una mente inquieta. Y hubo un tiempo en el que trabajaba en proyectos de cooperación internacional. Y yo creo que, sobre todo a nivel humano, han sido los que más me han enriquecido. Te puedo contar, yo estuve en India en 2009, en la ciudad de Bombay, con un grupo de mujeres artesanas, con Oxfam y Fundación La Caixa. Estuve en dos ocasiones en El Salvador, con una ONG que se llama SINDE. Y creo que estuvimos también en el Sahara, en Tinduf, en los campamentos de refugiados saharaui en Argelia, en la costa de Rabat, en Marruecos. Y yo creo que al final lo que te lleva es la interacción con los seres humanos, ¿no? Y cuando tú trabajas con gente y ayudas a que esa gente de alguna manera, no sé, se desarrolle o crezca un poquito con eso que tú le vas a aportar, al final tú te llevas de vuelta más de lo que ha ido a ofrecerle, ¿no? Que no es más que tu experiencia en un campo profesional determinado y ya está, ¿no? Entonces, en concreto, en El Salvador, tuve la suerte de trabajar con un grupo de mujeres que eran madres, que cabezas de familias, normalmente eran madres solteras, que trabajaban en mercados en el comercio informal de la ciudad de San Salvador, en un barrio bastante marginal que se llama Mexicano. Estaban expuestas también a mucha violencia, porque El Salvador, sobre todo en esos barrios, ahí no sé si conocen el tema de las maras, que son estas pandillas que se andan peleando entre sí. Un ambiente muy violento y muy duro, sobre todo para la mujer. Y trabajando con estas mujeres, porque ellas tenían una cooperativa de ahorro y crédito, pues al final se tejieron lazos de amistad, fue muy bonito. Y con estas mujeres, al final lo que me traje de enseñanza es que con el tiempo ellas se apuntaron, gracias a la ONG, a unos talleres de teatro y empezaron a relacionarse entre ellas, a conocer sus problemáticas y se dieron cuenta de que lo que a cada una le pasaba en su casa, la problemática que fuera, violencia de género, la falta de pasta para llegar a fin de la semana, lo que fuera, ¿no? Que no eran únicas, que todas tenían más o menos las mismas problemáticas y todas sentían igual y todas se alegraban por la misma cosa y todas se ponían a bailar con la misma música, se dieron cuenta de que juntas eran más fuertes. A raíz de este taller de teatro se formó una compañía que a día de hoy pues, ha estado en teatro de todo el mundo, que se llama La Cachada Teatro. Y de esa transformación de estas mujeres, que nunca habían salido de su pequeño barrio de marginal de San Salvador,
a verse en teatro de Ciudad de México, de Guatemala, de Madrid. A mí me cogió la inspiración para decir, si ellas pueden, si ellas le han puesto ese empuje a la vida, ellas que tienen hijos, que tienen que trabajar porque no tienen a nadie más que las sostenga, que no tienen las posibilidades que yo tengo en un país, digamos que socialmente y políticamente un poco más seguro, ¿cómo no voy a ser capaz yo de cumplir un sueño, ¿no?, que tengo, que escribir un libro y viajar por el mundo? Y yo creo que esa fue la experiencia más gratificante que me he llevado de toda mi vida laboral. Sí. Bueno, vamos a aprovechar, hacemos así, puedes beber un poquito de agua si quieres, porque te estoy haciendo hablar mucho. Y así aprovecho a saludar a algunas de las personas que están aquí en el chat con nosotros. Muy buenas noches, Javier Martín, y muy buenas noches a nuestra madrina, Araceli Quesada. Y digo que es nuestra madrina porque siempre está ahí apoyando, compartiendo y colaborando, sí, colaborando siempre con nosotros de alguna forma u otra. Bueno, Guaya, mira, Diana, buenas noches, Diana. Hablábamos de los proyectos más gratificantes en los que habías participado y ahora te voy a preguntar por cuál ha sido el proyecto más simpático, curioso o anecdótico en el que has participado. Más simpático, curioso, anecdótico. Bueno. Tienes cuatro opciones. No sé si simpático, quizás te lo cuente y me venga otro, pero sí que te lo voy a contar por bonito y porque creo que fue una iniciativa súper chula. Estando ya en Gran Canaria, empecé a trabajar en una agencia de publicidad y eventos que lleva una amiga, se llama Alicia Mir, que es la agencia Straight Project. Y hacen cosas muy chulas. Y en aquel tiempo a ella se le ocurrió que las grandes compañías tienen fondos de responsabilidad social corporativa que a veces pues llega a final de año y no tienen, nadie le ha venido a pedir, entonces no tienen en dónde invertirlo. Que quizás nosotras les podríamos facilitar el trabajo a esta empresa llevándole los proyectos en los que invertir ese dinero que se destina a fondos sociales. Pues si se la llevábamos, le facilitábamos todo. Entonces, estuvimos trabajando con huertos sociales y comunitarios de la isla y también de Tenerife, huerto de Santa Lucía, estuvimos con la finca social El Viso, había otro huerto en la Cantarilla, en Telde, y estos huertos, la familia un poco que andaban ahí según estimaban, porque a veces lo llevaban los ayuntamientos y otras veces asociaciones, pues podían cultivar ahí sus productos y llevárselos a casa, ¿no? Familias que andaban en el umbral de la pobreza y de exclusión social y tal. Y fue un proyecto muy bonito en el que, te lo cuento como anecdótico, pero nosotras se aportaba ese dinero que las empresas donaban, quizás se compraban plantones, abonos, se ponían, porque a veces, por ejemplo, el huerto de Santa Lucía pues tenía todas las cañas por el viento tumbadas, todas las que hacían la linde, pero también venían la gente de esa grande empresa a hacer actividades de team building en su domingo, en sus días libres con sus familias, y convivían y trabajaban la tierra con estas otras familias que estaban cultivando, ¿no?, para autoconsumo, y allí se generaban unas sinergias preciosas. No sé si es algo anecdótico, pero para mí también fue muy significativo. Y yo, mi madre es canaria, pero yo siempre había venido a Canarias de vacaciones. No había vivido aquí. Y aquello fue mi primer, segundo año de estar viviendo en la isla y me ayudó mucho a conocer a mis paisanos de sangre, ¿no? Y la idiosincrasia de esta isla. No sé, me parece que es un proyecto cuanto menos curioso y bonito. Y ojalá hubiese más proyectos de este tipo, ¿no? Aquello se acabó porque pues la empresa se tenía que dedicar a otras cosas también, pero sí, creo que algo que hacía nuestro abuelo y que se podría retomar porque tierra y espacio y familias que lo necesiten, hay un montón. Hay un montón, sí. Bueno, y ahora es una pregunta que se me acaba de ocurrir, ya que tú tienes sangre de dos tierras, tienes sangre andaluza y sangre canaria. ¿Crees que hay similitud en el carácter de las dos tierras? Sí, sí que la hay, mucha. ¿Sí? Sí,
Sí, somos bastante parecidos. Nos gusta mucho estar en la calle, pero creo que también es porque el clima, pues, es benigno, ¿no? Ayuda. Sí, ayuda, somos muy sociales, también en la forma de hablar nos parecemos bastante. Sobre todo a mí me recuerda mucho, porque yo estudié la carrera en Sevilla y en Sevilla, pues, venía a estudiar también mucha gente de Cádiz. Y Andalucía, pues, sabes que es muy extensa y que cada provincia, pues, tiene su acento, ¿no? El mío, Exacto. que no cuente como cordobés, porque yo ya lo tengo mezcladísimo entre canario, cordobés, colombiano, yo ya no sé lo que hablo. Pero a mí me recordaba mucho la gente de Cádiz, sobre todo a la gente de Canarias, por el desparpajo y el acento, digamos, el más parecido. Pero yo creo que sí, que tenemos muchas cosas en común. Ya cuando te vas de Andalucía para arriba, el carácter cambia un poco, ¿no? Pero Qué sí. bueno. Bueno, y ahora, de la misma forma que te pregunté antes por tus dos facetas, también te voy a hacer una pregunta de nuevo por tus dos facetas. ¿Cuál es la mejor cualidad que crees tú, bajo tu criterio, que debe tener una música y una escritora? Pues yo creo que tiene que ser perseverante. Sí, ambas disciplinas requieren de mucha constancia. No puedes tirar la toalla a la primera de cambio. La música es algo que yo aprendí de muy pequeña y si te digo la verdad, no recuerdo que me costara trabajo aprender. Ahora sí te digo, aprender a, por ejemplo, a tocar el clarinete y a interpretar. Si a lo largo de los años no hubiese seguido perseverando, tocando a día de hoy. Es que me costaría muchísimo, ¿no? Y luego es algo que nunca puedes dejar de estudiar porque es un universo enorme y muy rico, ¿no? Que siempre puede ir aprendiendo. Y en el tema de la escritura también, yo te confieso que, sobre todo porque yo antes me dedicaba más al formato de relato corto y microrrelato, pero escribir una novela sí que requiere de mucha. Yo había días que decía, ¿quién me habrá mandado meterme en esto? Pero ya con los meses que llevaba escribiendo, yo decía, ahora no puedo tirar la toalla, era un poco ya por cabezonería, pero creo que al final es perseverar. Sí. Y mira, ya que acabas de nombrar tú ahora el tema de los microrrelatos y los relatos cortos, ¿cuál era la temática en que escribías en base a esos relatos? Pues no había una temática, digamos, concreta. Iba un poco, tengo aquí algunos títulos que en su momento tuvieron premio. Hubo uno que ganó un premio que iba sobre una abuela y una nieta en un campo de concentración en la época de la Guerra de los Balcanes. Ahí, pues como caí en apura, pues se ve que un poco de toda esa temática de conflicto armado y sobre todo mujeril, ¿no? De cómo son las mujeres las que sufren de alguna manera más incluso que los hombres dentro de un ambiente desgraciado, la mayor de las desgracias, no sé por qué siempre recae sobre nosotras, ¿no? O sí lo sé, pero bueno, eso sería otro debate. Luego tuve otro premio con un relato que se llamó Las mujeres de mi vida, que también iba un poco enfocado a una red en femenino, ¿no? Que quizá también que en su momento pues, me pudo sostener a mí, ¿no? Como un homenaje a mi ancestra y a mi madre y a todas mis tías y tal. Gané un premio en Asturias con un microrrelato minero. No me preguntes por qué, pero en su día pues escribí sobre minería y tal. Pero bueno, quizás si te. Y luego tengo otro también que de los que he cogido aquí que tenía una temática indigenista. Sí que puede haber un hilo conductor y en la temática social, ¿no? A mí siempre me ha preocupado un poco el tema más social. Y luego en un momento dado de mi vida también estuve publicando en una plataforma para mujeres y sí que la temática pues, era más de temas que nos interesan a las mujeres y un poco relacionados con el feminismo. Qué bueno, Sí. está bien. Bueno, y como yo quiero oír de tus labios, con ese acento que tú tienes, unas pequeñas palabras de tu libro, Caí en apura, yo me he remitido al capítulo 24 Vamos allá. y me gustaría que leyeras un poquito, pues para que la gente sepa un poquito del libro. Espérate que tengo aquí, tengo el que suelo usar para todo, pero es una prueba de imprenta al que le hicimos algunos cambios. Digo, a ver si por lo que sea el capítulo ha ido o ha venido y voy a coger uno de los que ya está corregido. ¿Quieres que lea? Sí, te apetece.
¿El capítulo completo? No, un poquito, mujer, tampoco. Si no, la gente no consigue el libro. Claro, es verdad, se lo vamos a destripar, ¿no? A ver. Claro. El capítulo 24. Sí, empieza con una Leemos la. fiesta. Sí, empezamos con la fiesta o leemos Empezamos. la parte del baile. Venga, me gustó lo de la parte del baile. Venga, la parte del baile. Vale. A ver. Bueno, ahí me has pillado, ¿eh? A ver, bueno, sentada en su silla, Cayena intenta llevar el ritmo de La Juma de ayer, de Henry Fiol. Y aquí hay un código QR. Mientras marca con los pies el ritmo de la salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Observa a su amigo danzar. Le fascina el modo de moverse de ambos, la seguridad que irradian y el movimiento rápido de las piernas que hace que sus caderas se balanceen como un péndulo hipnótico bajo la cintura estrecha. Camilo y Lili se sonríen, se trenzan y se deshacen volviendo al sitio, acaparan el espacio con gracia y oscilan poniendo alma a la música a través de sus cuerpos alegres en movimiento. Feliz cumpleaños, susurra el mulato a Lili mientras la pasea con soltura por el patio. ¡Qué bien baila! Exclama Cayena. En Cali, el baile es el modo en que las personas se comunican y hasta se encuentran, sin importar edad o estrato social. Graciela observa a la pareja con satisfacción. Entonces se voltea sonriente. Estamos muy felices de tenerte en la casa de nosotras. Lili, mi hija, no es mujer de muchos amigos, pero a vos te agarró cariño. Yo también lo estoy, Graciela. Bueno, y para todos aquellos que quieran saber la canción que pone el código QR en la página 106, tendrán que conseguir el libro. Así es, así es. Y un temazo, además. Bueno, pues digamos que la parte seria de la entrevista ya la hemos superado, o sea, y la has pasado como una nota. O sea, Ah, bueno. el 8 lo tienes, el notable alto lo tienes. Estupendo, O sea, estás estupendo. aprobada. ¿Tú qué estás Ya, preocupada si vamos. vas a suspender? Ahora me voy de fiesta. Ah, no, que no se puede. Si no, me iría a bailar. Bueno, ahora te voy a hacer un par de preguntas que no tienen nada que ver con lo anterior. ¿Vale? O sí. ¿No? O sí. Bueno, si fueras una nota musical, ¿cuál serías? Una nota musical, qué complicado. Uy. Pues yo creo que sería una nota aguda. Un sol sostenido, por ejemplo, pero bien agudo. Un sol sostenido, ¿vale? Sí. Tú vete acordándote. Sol Sí. sostenido. Si fueras letra, ¿qué letra serías? Una C de Cayena. Ah. Y de Canarias. ¿Y qué tipo de comida es la que más te gusta? Uy, pues me encanta mucho el pescado y el marisco. Sí, como buena semileña o hija de isleña que soy. Vale, pues ahora, con el sol sostenido, con la C de Cayena y con el pescado, me vas a hacer una frase. Y te tiene que salir Bueno. fácil porque tú escribes, con lo cual. A ver esas Bueno. dotes de improvisación. Bueno, una frase que puede tener algo que ver con el libro, ¿no? Por ejemplo. Vale. Cayena escucha la salsa que suena en Ana Cruza y empieza con un sol sostenido. Mientras degusta el pescado y arroz con coco que le ha hecho Lutari, que es otra de las personajes del libro. Y además estoy recreando casi una escena que se vive en uno de los capítulos también. Pues mira, ha venido como anillo al dedo, fíjate tú. Ahí a ver si alguien que lo haya leído nos dice si sabe por dónde sale, porque es verdad que hay una escena en la que están comiendo pescado y arroz con coco. Y están hablando también de salsa. Vale, pues yo invito a las personas que nos están viendo y a las que nos verán
que si saben en qué capítulo sale la frase que acaba de decir Guaya, que la pongan en comentarios, el capítulo. A ver si hay algún ganador. A ver si hay alguien que se lleva el sobresaliente, que a mí me falta un poquito. Pues, bueno, esta ha sido la prueba superada, Guaya. Muchísimas sí. gracias por haber estado y compartido tu tiempo con nosotros este ratito y el dar a conocer un poco de ti, un poco de tu libro, que estaba muy, muy interesante. A ver si me lo termino de leer. Y sobre todo el tema de la música es bastante, digamos que inspirador, ¿sabes? Te ayuda muchísimo a mantenerte en el relato. Gracias, Juan. Como siempre les dejo la posibilidad a las personas, les dejo la posibilidad a las personas que se encuentran aquí, pues les dejo un minuto de silencio. Un minuto de digamos, de gloria, para que puedan hacer lo que digan, lo que quieran, ¿vale? Espérate, a ver, aquí. Bueno, pues, es mi minuto, ¿no? ¿Puedo hablar? Por supuestísimo, es todo tuyo. Vale. Te lo regalo. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias, Juanca, por este espacio. Yo le invito a que lean Cayena Pura, a que lo gocen, a que lo bailen, a que viajen de una ciudad alegre y bulliciosa como Cali a las zonas rurales de un país fascinante, biodiverso, rico. Como Colombia, van a descubrir comunidades indígenas, van a descubrir comunidades negras, van a descubrir selvas, ríos, música, alegría, un viaje bonito y nada, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti, como te dije, por estar aquí. Y nada, en cualquier otro momento que quieras promocionar o que quieras darnos a conocer otra de tus nuevas creaciones, pues esta es tu ventana. Muchas bueno, gracias. Gracias. Pues nada, ha sido un placer. Un abrazo y buena noche. Eso, y nos veremos en la pista de baile cuando se pueda. Ojalá que sea pronto. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Espero que les haya gustado este ratito y que hayan disfrutado de la charla con Guaya y de su libro. Y nada, nos veremos el lunes y que pasen un maravilloso fin de semana. Y recuerden que si les ha gustado, pues compartan, le den like y se suscriban al canal de YouTube para que puedan seguir informados de las nuevas cosas que vienen la próxima semana. El viernes que viene sí tenemos charla bailonga. Así que aquí les espero. Que pasen un maravilloso fin de semana. Chaito.